4 minutos faltan para las 9 de la noche. Voy a saludar a Agustín Gallardo, periodista de Infobae, especializado en salud y sociedad. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Nuria, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Me quedé pensando, escuchaba recién a Grindetti cuando decía lo del tema de la temperatura, estaban hablando del dengue en el cierre de la entrevista que hicieron recién. Y hay una cuestión fundamental para señalar, no sé si corregir, pero sí señalar, que tiene que ver, vamos a hablar del dengue hoy, si te parece, sí, claro, en esta columna que hacemos todos los lunes, de la cuestión del frío. El mosquito a los 13, 14 grados muere, pero quedan las larvas y quedan todo, por eso están diciendo que siempre es muy importante limpiar los cacharros y demás. La larva y los huevos pueden llegar a quedar un año entero. Por eso los expertos están haciendo tanto hincapié en que la temperatura es un factor determinante, pero no es elemental, al margen de que por el cambio climático y por todo lo que está pasando con el clima, vamos a tener todavía un abril con calor, es decir, que todavía van a seguir habiendo mosquitos. Esto quería hacer hincapié en esto porque es algo netamente científico que está sucediendo y que tiene que ver con variables que tienen que ver con el clima y con el cambio climático. Ahora, Agustín, las larvas pueden quedar durante un año entero vivas, pero el bicho nace o se queda como congelado, la larva congelada, no. Y después cuando vuelve la temperatura cálida sigue su curso. No, nace y tiene los que son los mosquitos vectores que estamos hablando de la Aedes, son los que pueden transmitir el dengue. Baja mucho la posibilidad y la cantidad, pero siguen estando. Por eso bien decía el ministro que lo primordial en todo esto es todo lo que tenga que ver con cacharros y con macetas y con... ¿Viste lo que le ponemos a la maceta abajo? El plato con el agua, sí. Exactamente. Yo otro día salgo al patio de mi casa y veo, claro, había llovido, yo había sacado los platos y tenía 3 platitos juntos llenos de agua, que eran piletas de natación para los mosquitos. Claro, claro. Para las larvas. Del mismo modo que los cacharritos de los perros con agua, que hay que tirarles agua hirviendo a diario y demás. Digamos, esto llegó para quedarse. Sí, tenemos datos que son alarmantes y es la verdad esto. Son datos de Boletín Epidemiológico Nacional que se distribuye todos los domingos. El domingo ayer se emitió un nuevo boletín donde está cada domingo sube más la cantidad de los casos. Tenemos 180.529 casos de dengue en Argentina, con 398 casos clasificados como dengue grave y 129 casos de fallecidos. Para que te des una idea de la proporción de lo que estamos hablando, el año pasado, en el mismo periodo, estábamos hablando de 130.000 casos con 65 muertes. Ahora ya vamos por los 180.529, así se dice, y 129 casos que han fallecido. Como vos lo decís, el dengue ya es endémico en Argentina, lo vamos a tener todo el año. Hay partes del país donde nunca va a dejar de estar. Estoy hablando obviamente de lugares como el noroeste, el norte argentino. Hay lugares donde el dengue se va a mantener. Quiero decir lo siguiente, esto tiene que ver también con un tema regional. En América Latina se triplicó la cantidad de dengue, según informó también la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Quería mencionar esto. Cambio climático, que es lo que decía recién. Las temperaturas invernales están siendo tan elevadas y el promedio de temperatura invernal es tan elevado que permite el desarrollo, decíamos, del vector, de las larvas. Entonces, ¿qué pasa? No hay corte, Nuria. Lo que pasa es que la población del mosquito, por lo tanto, se sigue sucediendo como una línea de tiempo, siguen estando. Uh-huh. Hablaban recién del tema de la vacuna, que ha traído varias controversias. Sí, hay que vacunarse, no hay que vacunarse, ¿tiene sentido ya este año, no? El tema es así, es un tema que es un ni rotundo, o sea, por el momento. ¿Por qué? No por la eficacia de la vacuna, que al parecer, según los 19 estudios clínicos que se le hizo, donde participaron más de 20.000 personas voluntarios durante 5 años y demostró que la aplicación de 2 dosis alcanzaba la reducción, escúchame bien, del 84% de las hospitalizaciones y el 61% de los casos de dengue sintomático. Sí. La vacuna resulta eficaz. Lo que pasa es que se la sigue estudiando. ¿Vos te acordás cuando fue lo del COVID? Esto es en un tiempo que se va sucediendo mientras sucede el brote. Se está estudiando la vacuna. Claro. Yo lo tengo, siempre me traigo un experto para escuchar. En el día de hoy lo tenemos a Ricardo Teijeiro, que es un infectólogo capo. Sí. Escúchenlo, él va a hablar en muy poquito tiempo, va a hablar de lo que tiene que ver con la eficacia de la vacuna,
¿quién debe recibirla y el calendario de vacunación? ¿Debemos ponerlo en el calendario o no? A ver. La eficacia de la vacuna se refiere a evitar complicaciones, hospitalización y mortalidad, no a frenar un brote ni a frenar contagio. Eso debe ser claro en primera instancia. Deben recibirla todos aquellos justamente que se puedan complicar, como son pacientes que hayan tenido un episodio, pacientes que vivan en zonas endémicas de alto riesgo, como en el norte de nuestro país. Son dos dosis que se dan, una y a los 90 días, a los 3 meses o después, la segunda dosis para lograr la mayor eficacia y por lo menos 5 años como mínimo de efectividad. Puede ser más, lo que pasa es que los estudios todavía no llegaron, tienen 5 años recién. Y por otro lado, el hecho de que una vacuna entre en el calendario, lo que le da es accesibilidad y gratuidad a la vacuna. Entonces todavía hay que discutirlo, pero es probable que sea necesario para aquella persona de riesgo. Bueno, hay que ver para quién, ¿no? Exactamente, hay que ver para quién. Las personas que son ya añosos tienen que tener cuidado porque sí, tienen más posibilidad de tener un dengue, lo que se llama grave, un sí, dengue hemorrágico. Sí. Y bueno, nada, se está estudiando el tema. Pero para bien, darle una conclusión al comentario y a la columna de hoy, fundamental ante todo es tener repelente, que bueno, en algunos lugares sabemos que todavía no hay hay repuesto, y vaciar todo lo que sea el lugar para que se crean las larvas y bueno, los futuros mosquitos. Agustín, gracias. No, por favor, usted. Te mando un beso grande, era Agustín Gallardo. Y voy a saludar ya mismo a Brenda Struminger y a Pablo Wino Curco.